Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a seguir jugando con LaTeX. La vez pasada hicimos un mapa mental que nos quedó relativamente bien, pero que semejaba a una red, por ejemplo, ¿no? Ya al final le dimos forma de globitos a los conceptos, y entonces parecía una red. Entonces lo primero que quiero hacer hoy es cómo podemos hacer dibujar una red, o al menos una gráfica, en LaTeX con TIX. Entonces vamos a tratar de hacer eso, y si nos da tiempo hacemos un par de diagramas conmutativos, y con eso ya terminaríamos nuestro, en principio, nuestro tutorial de TIX. Hay un montón de más cosas que se pueden hacer. Se pueden dibujar circuitos, por ejemplo, diagramas relacionales, pero bueno, de mientras yo me quedo nada más con esta parte que hemos estado haciendo, y luego ya pasaremos a otra cosa. Entonces, eventualmente tendremos que regresar a TIX para aprender a dibujar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, dibujos geométricos sencillos o otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces vamos al Overleaf, a nuestro proyecto de LaTeX, y continuamos. Ok, entonces esto fue lo último que hicimos. Lo que vamos a hacer en el main es pues lo que hemos estado haciendo. Vamos a comentar el último documento, y ya no nos va a quedar nada ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer un nuevo archivo que se llame día 3, y vamos a incluirlo acá, ¿no? Include día 3, y vamos a acá día 3. Entonces vamos a dibujar redes. Entonces aquí simplemente vamos a usar TIX. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar un circulito, ¿no? Un nodo. Un nodo sencillo. Quizás podamos hacer esto un poco más grande. Ahí está. Y esto vamos a moverlo. Ahí está. Entonces vamos a hacer Begin TIX Picture. TIX Picture. And TIX Picture. Y vamos a darle algunas opciones. Vamos a ponerle main diagonal punto style punto style igual, y vamos a ponerle entre llaves draw circle. Aquí vamos a poner un nodo, node, main, y entre paréntesis vamos a ponerle una anotación, por ejemplo, x1, no, entre paréntesis es la etiqueta, y o sea la etiqueta interna, digamos, con la que vamos a referenciarlo, y entre llaves ya va la etiqueta visible, que es así, vamos a llamarle x sub 1 o
Sub-Zero, como le quieran llamar. Y el punto y coma, que no se nos olvide, para que no se queje. Y vamos a ver si lo pinta o no. No. Creo que este no debe llevar espacio. Ahora sí. Y ahí está, ¿no? Entonces tenemos este nuestro circulito ahí. Perdón, este no es subsection, sino section. Ahí está, ¿no? Entonces está nuestro primer nodo. Entonces, esta parte es el nodo que va a agarrar estos parámetros main, la etiqueta interna o el ID del nodo y la etiqueta visible, digamos. Entonces vamos a hacer varios de estos mismos. Unos 4 o 5. Entonces este va a ser el de ID 2, X2, 3X3, 4, 5, 5 y el 6. Y ahí nos va a pintar, creo que nos los va a pintar todos encimados, ¿no? Este... Entonces, tenemos que usar alguna opción entre el ID y este... y la etiqueta, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos dejar en el centro el 1 y podemos poner el 2... arriba y a la derecha del 1. Ahí está, ¿no? El 3 arriba y a la izquierda del 1, por ejemplo. Este lo vamos a poner abajo y a la derecha. Below, right. Y este vamos a ponerlo below left, ¿no? Y este vamos a ponerlo arriba y a la derecha del 4, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Ya lo separamos. Ahora hagamos algunas aristas. Ahí vamos a usar el comando draw. Entonces vamos a hacer draw. Igual tenemos, en principio podemos meter algunas opciones o parámetros, pero lo importante es poner entre este paréntesis el ID del nodo y luego vamos a ponerle doble guión y a dónde va a llegar. Entonces, por ejemplo, si queremos mandar del 1 al
2. Y ahí nos pone una, perdón, me faltó un punto y coma. Ya nos pone una arista, ¿no? Podemos mandar, podemos hacer una estrellita, ¿no? Entonces vamos a hacer un draw del 1 a 3, punto y coma, del 1 al 4, del 1 al 5, por ejemplo, ¿no? Está. Y podemos poner uno del 4 al 6 y vamos a hacer una del 5 al 6, nada más para ver una cosa. Entonces del 4 al 6 y del 5 al 6 al 6, y vamos a ver qué nos pinta acá. Comas, coma, punto y coma. Ahora se va a atorar. Bueno, entonces aquí ya tenemos esta, ¿cómo se dice? Esta arista que está atravesando, ¿no? Se está encimando. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podríamos hacer, por ejemplo, una entre el 5 y el 3. Pero esa que esté dirigida, ¿no? Eso lo podemos meter como un parámetro, que la forma sea una flechita así. Se alcanza a ver bien. A ver, aquí me sacó un error. Que dejarle espacios. Yo no. No me va a poner la flechita. A ver si separo esto. No creo que sea eso. No. Ok. Luego investigamos cómo poner flechitas. Que sí me interesa. Dejémoslo así de momento. Ahora pues está todo encimado, ¿no? Quisiéramos tener un poco más de espacio para poder ver las aristas, ¿no? Eso lo podemos hacer desde la declaración de la figura de tics. Podemos pedirle, antes de definir el estilo, que la distancia entre nodos sea, por ejemplo, ¿qué será? ¿Un centímetro? A ver si no queda muy grande. Ahí está. 4 centímetros, ya vemos algo más, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué más podemos pedirle aquí? Por ejemplo, que esté un poco más gruesa la línea, ¿no? Tic, tic. A ver si lo hace.
Ahí están, ya están un poquito más gruesas las líneas. Entonces, de aquí quiero que este arista entre la 5 y la 6 no esté encimada, ¿no? Que no ocurra este tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es en esta arista, entre la 5 y la 6, vamos a meter una... en vez de esta doble raya, vamos a meter una instrucción. Vamos a poner tú y unas opciones. Va a ser out igual a 135, in igual a 90. Esos son unos ángulos, y luzness igual a 1.5, que este a lo mejor podría ser un poquito menos, pero vamos a dejarlo así. Y trata de darle toda la vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos esto como menos 135, trata de dar la vuelta por acá, y este vamos a ponerle igual. Es una forma poco elegante de hablar de los ángulos, pero no me parece tan importante, ¿no? Menos 50. Ahí está, ¿no? Entonces podemos dibujar un arco. También podemos dibujar a auto. O sea, esta es una gráfica simple todavía, pero podríamos dibujar un autoenlace en X2, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un draw. De 2 a 2. Y las opciones van a ser los parámetros. Vamos a ponerle out igual a 270 y in igual a 180. Luzness igual a 5. Lo pone de este lado. Siempre se me olvida el punto y coma. Si lo ponemos al revés, digamos 170 y 280. Menos 280, menos 170. Ahí sí lo voltea, ¿no? Entonces tenemos un autoenlace. ¿Qué más podemos hacer? Podemos poner alguna descripción con peso sobre las aristas. Por ejemplo, en la que va de 5 a 6, ponerle la etiqueta W56, por ejemplo. Hay que hacer, para meter texto, hay que meter un nodo más. Entonces,
Me hace que va a ser más fácil en una de estas, ¿no? Pues digamos la que va entre 3 y 5, que es esta de acá, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle de 3 a node midway, ¿no? La mitad. Arriba. Arriba. No. Perdón. No sé. Vamos a ponerle la bob. Left. Sloped. Post igual 1. Y vamos a ponerle una etiqueta. Ahora sí que sea W sub que quedamos 5-3. Y ahí está, la pone de este lado. Y le pedimos below left. Lado, ¿no? Igual si vamos cambiando la posición la sube, ponemos menos 2, la voy a poner por acá, la puso muy abajo, ¿no? Entonces puede ser menos 1, la voy a poner con por acá, ¿no? Menos 0.3 y ahí podemos ir jugando, ¿no? Dónde es la mejor posición para nuestra etiqueta, ¿no? .5, por ejemplo, esa ya me gustó más. Ahí está. Bueno, módulo que aprendamos a hacer flechitas, que en principio debería poderse nada más poniéndole esto a draw, pero quizás algo se me anda yendo por ahí. Aquí me saca un error, dice que tengo un argumento no que se le está yendo. Ok, luego podemos ver. Pero ahí está, ¿no? Es una red dibujada mediante ticks. Incluso podríamos dejarlo aquí por hoy. Y ahora sí, la próxima semana hacer unos diagramas conmutativos y demás, ¿no? Pues por el momento dejémoslo hoy aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión. Podemos, a lo mejor ando estorbando un poco acá, a ver así. Pues así queda nuestra red. Podemos tratar de dibujar colores, por ejemplo. No estoy seguro si podemos meter acá color igual blue, por ejemplo. No me acuerdo si es así o con comillas. Sí, el exterior al menos, ¿no? Y este que sea, no sé si le puedo meter un argumento fill. Sí, ahí está.
esta etiqueta, pues ya no se ve, ¿no? Podemos ver si acepta un argumento alfa. Y ese a lo mejor no, no, ese no lo aceptó. Ok. Entonces puede ser algo así. Sin relleno, ¿no? Nada más el exterior. Podemos cambiar los colores. Igual green. Color igual red. Y ya vamos teniendo algo, pues un poquito más de control de qué estamos haciendo, ¿no? No sé si las aristas se pueden pintar. A ver, color gray. No está definido ese color. Gray. Sí, sí lo pinta. Por ejemplo, esta que sea purple. Y demás, ¿no? Entonces, esto también nos puede servir, por ejemplo, para dibujar redes de neuronas. Procesos epidémicos y demás, ¿no? Ahí está. Bueno, por el momento, ahora sí, dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.